Sí, bueno, yo creo que hemos entrado muy bien en el partido, ¿no? Eh, con, mucha, con mucha personalidad y, y hemos tenido el control de, de, del partido, con buenas llegadas, nos hemos puesto por delante, nos han empatado muy pronto. Luego ha habido momentos que ha, habido, ha sido un partido demasiado muy abierto, ¿vale? Con muchas llegadas, muchas idas y vueltas y, y bueno, ahí es una, es una moneda al aire. Y, pero bueno, sabíamos que teníamos que correr ese... Ese riesgo lo que teníamos que hacer es eh, daño, daño arriba y, y lo hemos hecho, hemos hecho dos goles y hemos generado otras tres o cuatro muy, muy claras y, y bueno, y, y contento. Sí, eh, bueno, eh, obviamente eh, la, esa línea la, marca, la marcaba el, el Numancia y, y bueno, y ganar una victoria aquí, pues lógicamente te acerca, te acerca más, ¿no? Pero bueno, a partir, a partir de aquí, eh, bueno, es, es, estamos contentos. Eh, por, por seguir dando, dando pasitos y, y bueno, y ahora mmm, podemos decir que, que en un futuro podemos pelear por, por, cosas, por cosas bonitas cuando hace un mes estábamos con todo lo, con todo lo contrario, ¿no? por lo tanto es, es satisfacción sobre todo por bueno, por los chicos ¿no? que tengan esta recompensa a momentos, a momentos duros, ¿no? pero sabemos que queda, que queda mucho, pero bueno, ya estamos ahí cerca y a partir de ahí pues a ver si somos capaces de, de aguantar, ¿no? En esa zona. ¿no? Sí, ya decíamos hace dos semanas en, en Tarragona, ¿no? Que teníamos que intentar parecernos lo más posible a a la Romareda. Hoy ha sido así. En cuanto a juego y en cuanto a ambiente, ¿no? Eh, felicitar a, a a la afición porque bueno, ha sido fantástico y y estamos muy felices por ellos, ¿no? Porque eh, sufren, han sufrido mucho y, y seguiremos sufriendo, pero bueno, de vez en cuando es es bueno darse una alegría de estas, ¿no? Sí, quizás hoy, hoy sobre todo ha sido muy importante porque creo que el comienzo del segundo tiempo ellos nos han apretado bastante y luego es la, la capacidad que tenemos para darle la vuelta. ¿no? Eh, cuando te metes una inercia de estas, sientes dentro del campo, sientes que, que puedes con todo. Vale, cuando estás en una dinámica positiva y, es, y ahora mismo el equipo está en ese momento, ¿no? de, de, de que cree, de que está seguro, de que va a llegar la ocasión, de que puede llegar, de que podemos, de que podemos y bueno, eso es eh, confianza y autoconfianza individual y confianza colectiva, ¿no? por lo tanto por eso las inercias cuando son positivas suelen durar y, y, y lo mismo al, al contrario, ¿no? por lo tanto ahora es esa seguridad que tenemos dentro del campo de que, de que podemos con cualquiera, luego pasará lo que pueda pasar pero que estamos ahí y que tenemos fuerzas y fútbol para poder ganar ¿no?